Bienvenidos a todos a este video. Hoy voy a hacerle un tour sobre mi distrito, que es Puente Piedra. Ahora les voy a relatar una pequeña historia sobre la municipalidad de Puente Piedra. Entre el año 1613 y 1621, el virrey Francisco de Borja y Aragón transfieren las referidas tierras al Cabildo de Lima por 150 pesos, convirtiéndola en predio municipal igualmente público. En más de dos oportunidades, las autoridades tuvieron que practicar deslindes, proclamándose el carácter fiscal de esas tierras, y se prohibió a Copacabana impedir el paso y cobrar por el uso. A fines de la colonia, manos anónimas tienden un puente de piedra sobre la acequia madre que fluía de norte a sur. El continuo tráfico de personas y ganados hizo que necesaria esta obra. Ese civilizado lugar contiguo a la hacienda Copacabana tiene por fin un referente, un aspa en la mapa. En sus boletines de guerra, los patriotas sanmartinianos que luchaban por dejar a los españoles del poder hablan por primera vez de este puente de piedra en 1821. En 1870, el presidente José Balta emprende un gran apoyo de construcción de ferrocarriles. Inaugura ese año el tramo de Lima Ancón con una estación ferroviaria casi frente al puente de piedra. En eso cruzaban el lugar de oeste a este pastores que soltaban su rebaño en medio de vegetación, y de sur a norte viajaron que usaban el camino real de Lima a Chancay. En mayoría los que pasaban en los gramadales provenían de Caraballo. De allí son Felicianos Arzola y Félix Gaviria, reconocidos como los dos primeros en instalar ranchitos en 1877. Con las instalaciones férreas se empalmaron además las vías locales de Ingenio Puente Piedra, complejo que molía a caña de la zona, y se trasladaba el azúcar fuera del valle a través de la estación. La corporación británica Milne, dueño del ingenio, se le vendería en 1920 peruano al norteamericano Rolling Turner. En enero de 1921, bajo la dirección de Manuel Garay Guanacaro, 55 pobladores del caserío se constituyen en el viejo Cinema Lecaros, como la ciudad de comuneros de Puente Piedra, y en su seno forman el Comité Pro Distrito. Desde el comienzo pensaron en estrategias muy lúcidas. Con gran osadía se enjuició al hacendado pidiéndose a la autoridad que cese su agresión, y se gestionó la expropiación de tierras de Puente Piedra en camino a la distritalización. La asamblea nombra a Lecaros, Quirós y Martel Barreto como parte del juicio contra Marzano. El abogado fue el doctor Antonio Puente Arnau. Now, pero el perder en primera y segunda instancia fue reemplazado por el doctor Napoleón Valdés. Envalentonado por su victoria judicial, Marzano en persona entra al caserío con una partida de rudos matones para desalojar a los pobladores, con un tractor por tumbar las casitas de caña y antorchas para incendiarlas. Los puentepiedrinos, con Felicita Ortiz a la vanguardia, se trenzaron en una batalla campal con los marzanistas. Desmontan al hacendado de su caballo y lo acorralan en un local del que es rescatado solo por la tarde. Al llegar a un tren cargado de policías, Marzano, humillado, no regresa al lugar, pero intensifica su agresión.
Las gestiones son exhaustivas e intercambiables e incontables. Los viajes en tren a Lima en 1921, de guía charlan con una comisión en una para que realice el rumbo a Hong Kong. Por fin, el 22 de octubre de 1922, el ministro de Fomento expide la tan ansiada resolución de expropiaciones. Es un paso enorme. Su artículo tercero decía: declárese dueño de los lotes de terrenos a los que actualmente los poseen. La noticia motiva una alegre y espontánea manifestación puentepedrina por las calles de Lima, pero la campaña pro distrito no puede detenerse en celebraciones no concluyentes. Se dan infinidad de contactos con el Congreso. Actualmente, Puente Piedra es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Es uno de los distritos turísticos y emblemáticos de Lima Norte. Está situado en la zona central de Lima Norte, a 184 kilómetros, con una extensión de territorial de 103 kilómetros cuadrados. Y ahora, como se ve en la actualidad, en el lugar donde es Juan Lecaros, se ve que es un lugar donde hay muchos mercaderes, donde se ve que existe ahora puestos de comida rápida e incluso se ve que tienen mercados donde venden pura tecnología, incluso arreglan aparatos tecnológicos. Y se ve cómo va evolucionando cada día Puente Piedra. Ahora vamos con la reseña histórica sobre Puente Piedra Carlos Franco Laos, que es el hospital más reconocido de Puente Piedra. El hospital de Puente Piedra Carlos Franco Laos, ubicado a 31 kilómetros al norte de Lima, fue inaugurado el 17 de septiembre de 1971 e iniciado sus actividades con atención ambulatoria en las cinco especialidades básicas: medicina, pediatría, gineco, obstetricia, cirugía y odontoestomatología. Asimismo, contaba para ello con 25 camas de internamiento y brindaba atención de salud en ese entonces a una población estimada en 35.000 habitantes. Actualmente cuenta con 43 años de fundación y funcionamiento. Nace como un pequeño puesto de salud, reinaugurada como Hospital Centro de Salud Materno Infantil. Su evolución histórica está acorde al desarrollo y las demandas del entorno, y que ha permitido hoy en día ser un hospital que brinda atención a más de 500.000 habitantes de las cuatro especialidades básicas, con un servicio de emergencia en donde se da la solución a los diversos problemas de salud de la población de Puente Piedra y los distritos aledaños. En los últimos 2 años se ha notado un crecimiento en infraestructura, incorporado nuevas tecnologías. Aún así, está inmerso en un proyecto ambicioso de brindar a la población una atención en las demás especialidades con oportunidad y calidad. Actualmente el hospital cuenta con 109 camas, que significa un incremento del 412% con respecto al año 1971, generado por la mayor demanda de la población, iniciada su funcionamiento siendo su primer director el doctor Alberto Villacorta Reina. A él sucedieron los doctores
Rodolfo González, Alfonso Sánchez Luis, Yolanda Guzmán, Julio Gallo, Roger Cedamos, Clifford Poma, Teófilo Romero, Percy Montes Rueda, Doctor Javier y Ricardo Torres Vázquez. En los últimos 20 años, debido al fenómeno migratorio, se incrementó la población más, aún así, se considera que la Panamericana Norte se ha convertido en una vía de gran magnitud a lo largo de la cual se han situado numerosos centros poblados. Esto sumado a que el establecimiento de salud es el único hospital situado entre la localidad de Chancay y los hospitales de Lima, Cayetano Heredia y Cojique, ha originado nuevas y complejas necesidades de atención a la comunidad, por lo que el hospital de Puente Piedra ha tenido que mejorar su capacidad resolutiva asistencial, incrementando las especialidades médicas que brinda a la población general, desarrollando la labor de hospital de apoyo local, contando en la actualidad con un equipo médico de guardia de atención permanente las 24 horas, además de los servicios de laboratorio, radiología y centro transfusional de sangre, y la nueva emergencia con infraestructura nueva, tomógrafo y mamógrafo. Hace 4 años se emprendió la tarea de ampliar la infraestructura física, por la cual se ha cortado con el apoyo del ministro de Salud. Gracias a este apoyo, en la actualidad se cuenta con el pabellón materno infantil. Este pabellón cuenta con 3 módulos: centro obstétrico, hospitalización y neonatología. Ahora nos dirigimos al kilómetro 29 de la Panamericana Norte, que es donde queda este cementerio. Este cementerio se llama el Parque del Recuerdo de Puente Piedra. Este cementerio actualmente se dice que es el más antiguo de Puente Piedra y actualmente tiene varios cementerios por todo el distrito, por todos los distritos e incluso por provincias. E incluso por provincias, y actualmente se está construyendo varios cementerios con este nombre. Y en Puente Piedra se está construyendo otro cementerio que es un cementerio que es de forma horizontal para que pueda caber más nichos por lo que estamos viviendo actualmente también. Ahora, como vamos recorriendo por el cementerio, a un lado, más al fondo, se encuentra un parque acuático que se llama La Tres Ruedas. Es un parque acuático en donde hay muchos toboganes, en donde las familias, antes de lo que está ocurriendo actualmente con el país, iban muy seguido en el verano para refrescarse con todos sus familiares. Es un lugar muy abierto, pero con mucha diversión y entretenimiento para grandes y chicos. Ahora nos vamos a Tamboinga. Tamboinga está ubicado en el distrito de Puente Piedra, a la altura del kilómetro 18 de la Panamericana Norte. Constituye una gran estructura construida con adobe, tapias, piedras y paredes de barro enlucidos con color amarillo y rojo. Desde ahí, el estado inca administró todo el valle y controló los intercambios entre el litoral y las diversas zonas andinas. El centro administrativo de Tambo Inca se desarrolló casi en su totalidad sobre un promontorio rocoso. A juzgar por los restos
se definen unas pocas construcciones de forma rectangular, ubicada en la última de las tres terrazas que estructuraban dicho montículo. Actualmente, a falta de un cerco perimétrico, la huaca se encuentra en permanente afectación por personas externas a la comunidad, quienes derriban los muros y montículos. Ante el inminente deterioro del complejo arqueológico, se tomaron acuerdos según establece la segunda cláusula de convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que establece de responsabilidad y objeto común ejecutar un proyecto conjunto de inversión para la puesta en el valor de la zona arqueológica de Tamboinga en el marco de la ley. La Huaca pertenece al Plan Nacional Puerto Cultural, integrado a otras huacas a lo largo del país. Hace meses atrás, en el año 2017, en mayo, fue visitado e inaugurado personalmente por el ministro Salvador de Solar, y hasta la fecha no hay medidas de prevención y cuidado hacia la huaca, siendo punto de alojamiento para la drogadicción, delincuencia y atentado a su estructura debido a hallazgos de desmoronamiento de bloques de barro y perforaciones hechas por sujetos desconocidos dentro de sus estructuras y por desidia de algunos sujetos sin respeto a nuestro patrimonio. Aún no se ha acercado la zona y está vulnerable a sujetos que irrespeten nuestro patrimonio, causando su destrucción. Actualmente, hasta la fecha de hoy y la versión de la misma, no esperamos que se destroce la huaca, como ya ha pasado con dos estructuras pertenecientes al mismo conjunto patrimonial, para recién proteger y terminamos nuestro recorrido de todo Puente Piedra con el río Chillón. El río Chillón es un mediano río de la vertiente del Pacífico, localizado en la costa central del Perú, en el departamento de Lima. Sus aguas provienen de la laguna de Chonta, distrito de Huaros, provincia de Canta, y de los glaciares de la cordillera de la Viuda, y desembocan en el Océano Pacífico. El volumen del río se incrementa durante los meses de verano, desde diciembre hasta marzo. Su valle es fértil, como se evidencia por la presencia de varios asentamientos humanos desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, en la que su valle, junto con el valle de Rímac y Lurín, forman parte de la ciudad de Lima. A lo largo de su recorrido, las actividades humanas han generado una contaminación, lo que provoca que ecosistemas aledaños sean dañados de manera que todos se ven afectados directamente. Fue aquí donde se formó la cultura Colli. Además, en el valle formado por este, se estableció la cultura Chivateros. Bueno, chicos, espero que les haya gustado un poco de la historia de varios lugares que son muy conocidos por Puente Piedra y por algunos turistas que vienen. Y espero que en algún momento, si les gustaría visitar
puente piedra. Espero que puedan disfrutar y que les guste esos lugares que son muy bonitos en verdad y que es muy bueno para la historia. Espero que les haya gustado un resumen de estas historias sobre estos lugares que son muy importantes para Puente Piedra.